Comenzamos una nueva edición de Rafaela Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Eduardo Pomerón, del INTA, describe distintos eventos meteorológicos que afectaron la región. Miguel Lifchitz, gobernador de Santa Fe, se refiere a Agroactiva 2016. Pedro Morini opina que la industria puede pagar la leche 4 pesos con 20. Por último, Rodolfo Tachuk, de los CREA, comenta la visita de productores de Georgia. En los últimos tiempos, la zona cercana a Rafaela se vio afectada por algunos acontecimientos climáticos como la lluvia y el viento. El ingeniero Eduardo Pomerón, del INTA, habla al respecto. Bueno, por segundo verano consecutivo volvemos a tener un problema climático muy serio. A tal punto, bueno, a nosotros nos afectó también los ensayos de investigación que teníamos. Tenemos siempre concentrado la parte de ensayos durante el verano. El año pasado fue por las lluvias y este año se sumó el viento, ¿no? Y uno diría, bueno, estarán afectados solamente los tamberos. Pero en realidad esto afecta a toda la región, porque está demostrado que la lechería es, digamos, parte del desarrollo responsable, del desarrollo territorial, regional. Imagínense que hay un trabajo de CREA, creo, muy interesante, donde define muy bien que el tambero gasta el 85% de su facturación en compras en la región, es decir, que el tambo no solo hace vivir al tambo, sino también a toda la región de influencia donde él se encuentra, y más acá en la cuenca central, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se junta también una cuestión de precios muy deprimidos, algo increíble, que ya una cuestión tecnológica se está convirtiendo en un problema socioeconómico importante. Entonces, uno no sabe realmente dónde empezar. Si la cosa no es tanto tecnológica, aunque siempre hay por hacer cosas, evidentemente acá el problema es cómo afrontar y recuperar nuevamente las pasturas que se perdieron. Algunos, en el caso también del maíz para silo, que son todas cosas que cuestan y que en esta circunstancia, además del el porcentaje normal que el productor realiza en su establecimiento de estos cultivos, tiene que recuperar lo que se perdió. De cualquier forma, creo que lo primero que tiene que hacer el productor es tranquilizarse y tomar los profesionales que lo asesoran y empezar a mirar todo esto, ¿no? Sí, no es fácil tranquilizarse después de varias cosas que vienen sucediendo con la lechería en particular. Y no es buscando culpables de ningún lado, menos hablando de clima. Pero realmente los pone en una situación bastante mal, anímicamente. Pero el productor acá en la zona siempre ha sabido recuperarse, tiene una capacidad de recuperación tremenda. Algunos datos que hemos visto sobre el año pasado, en poco tiempo se han recuperado. Tal vez lo que necesita son señales claras y un futuro previsible para poder estar trabajando con un margen de acción importante. Pero hay cuestiones que hay que tratar en lo posible de hacer fácil una actividad que es difícil. Y no es fácil hacer fácil las cosas, ¿no? Entonces tratar de volver a una rutina con menos riesgo, con menos problemas, con menos tensiones y tiempo dedicado al trabajo en el tambo, sino realmente pensar bien cómo estoy haciendo cada cosa que tengo que replantearme. El caso de la alimentación es bien típico, es decir, no hay nada que inventar, tampoco hay nada que inventar por la cantidad de alimentos que hay, ¿no? No son muchos los alimentos que están interviniendo y bueno, yo creo que con una rutina y una dieta más o menos estable y factible para la zona, uno puede salir adelante con esquemas que son eficientes todavía. A veces el productor está, bueno, no creo que ahora en particular, pero está siempre con la novedad, buscando cosas nuevas y demás. Yo creo que lo que hay que hacer es afianzar las cosas que ha conseguido y que han tenido éxito. Y en base a esas cosas seguir tratando de solucionar o
de alguna manera de encarar de una manera, de una forma mucho más, menos riesgosa y económicamente positiva, como para no afectar todavía más su problema. Hay estrategias, yo he visto, bueno, repito, yo creo que eso ha cambiado un poco, pero he visto tambos con 3, 4, 5 rodeos, que realmente no veo una aplicación en la más de la en 3 de esos 5 rodeos. Y eso es complicarle también el trabajo al tambero, es complicarle el trabajo también a la gente que está abocada a lo que es la distribución de alimentos y demás. Así que bueno, hay que ponerse a pensar bien con un asesoramiento puntual para tratar de dar vuelta a esta situación. Experiencia forrajera. Todo un día compartiendo conocimientos en máquinas y forrajes. En Sunchales, ruta 34, kilómetro 255. Más información en www.glass.com.ar. ¿Otra vez renegando? Necesitas un buen concesionario, que además de buenas máquinas tenga un buen servicio postventa. Ah, claro, Savione. Ridgear, el sistema más eficiente y rápido para el transporte y acopio de sus granos. Ridgear, su producción bien acompañada. Nuevo cargador continuo para mixer GEA. Trabaja todo tipo de ingredientes. Evita el uso de un segundo tractor con pala. Jergoleta agrícola. Robustez que se siente. Cooperativa Las Dos Provincias. Ofrece servicio de picado fino de todo tipo de cultivo. Las Dos Provincias. Líderes en atención al productor. Para transportar todo lo que el campo produce, Musilo le brinda una solución confiable. Musilo, soluciones de acero. Durante la presentación de Agroactiva, que se realizará en Monje, provincia de Santa Fe, del 8 al 11 de junio, el gobernador ingeniero Miguel Lifchit mencionó la importancia de la muestra. La verdad que Agroactiva no solo es la muestra agroindustrial más importante de la Argentina ya desde hace unos años, la más convocante de expositores, de público, en la que ha logrado mayor prestigio, mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional, sino que además es nuestra, es de Santa Fe, es de la región centro en realidad, porque hay que reconocer todos los años que estuvo en Córdoba. Es una muestra del interior para el país, para el mundo, pensada desde el interior, no por casualidad en esta provincia de Santa Fe, se fabrica casi la mitad de la maquinaria agrícola que se fabrica en el país y seguramente otra proporción muy importante está en Córdoba. Somos una provincia esencialmente agropecuaria y agroindustrial, estamos en el corazón de la región productiva más importante de la Argentina, pero no solamente más importante en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos, la más moderna, la más competitiva, la más integrada. Nosotros pensamos en un país federal, ahora que está en debate un poco el tema de los recursos fiscales, de cómo se distribuyen entre nación y provincia. Nosotros pensamos en un país federal, en un federalismo integrador, como decía ese gran gobernador que tuvo Santa Fe, que fue don Carlos Silvestre Benítez, un estadista. Y él hablaba de un federalismo integrador hace ya 60 años atrás, y vaya si trabajó para sentar las bases de ese federalismo, dejando en obras tan importantes para la integración regional como el túnel subfluvial o el inicio de la autopista Rosario-Santa Fe. Creo que tenemos que retomar ese impulso, esa mirada, esa visión del país, y desde ese punto de vista, la muestra que ustedes han puesto en marcha ya hace muchos años atrás y han ido alimentando y haciendo crecer a lo largo de los años, don Luis Nardi, su hija y todo su equipo de trabajo, porque es verdaderamente un gran equipo de trabajo, he tenido oportunidad de verlos en acción, en la organización de los eventos anteriores. Realmente es un gran esfuerzo pensado para poner en valor, para potenciar
lo mejor de nuestra producción, de nuestras empresas, de nuestra industria, nuestra agroindustria, nuestras empresas de servicio, de nuestra producción agropecuaria, de nuestras instituciones, del sector. Creo que es el gran punto de encuentro todos los años. Efectivamente se espera con ansiedad, porque no solamente es un lugar para hacer buenos negocios, sino es un lugar para recuperar la fe, para recuperar la expectativa, la esperanza en el futuro y la certeza en que tenemos una muy buena base, muy sólida en esta provincia, en esta región, porque no es solo Santa Fe. Me ha tocado hace poquitos días en la ciudad de Paraná asumir la presidencia de la Región Centro en una reunión conjunta con todo el equipo de gobierno y con el gobernador Schiaretti de Córdoba y el gobernador Bordet de Entre Ríos. Y también allí tenemos una gran oportunidad. Ustedes, que son una exposición casi que va a caballo de dos provincias de la Región Centro, la Región Centro es el corazón productivo de la Argentina, y estamos orgullosos de que nuestra muestra más importante sea Agroactiva. El secretario de Lechería de Santa Fe, señor Pedro Morini, considera que la industria puede pagar 4 pesos con 20 el litro de leche al productor. Ya les presentamos su parecer. Bueno, nosotros tenemos un estudio donde publicamos todos los meses una banda de precios que depende de lo que la industria produzca, tiene una capacidad de pago que va desde los 3 pesos a los 4 pesos con 20. Pasando por las distintas actividades, que puede ser queso, puede ser dulce leche, puede ser cualquier producto de consumo en mercado interno. Y bueno, por supuesto que el precio más bajo es si esa industria solamente hace leche en polvo y exporta leche en polvo. Hoy, con el precio de la leche en polvo a nivel mundial como está, no hay duda de que se está pagando los 2.50, 2.60 o en algunos casos 2.40, que es el indicador que daría hoy por hoy una leche en polvo, ¿no es cierto?, de las últimas cotizaciones que hemos tenido a nivel mundial. No todas, porque algunas empresas exportan a otro valor de leche en polvo, pero el mercado interno es muy simple, está dando para mayor precio. Convengamos que ante distintas circunstancias se ajusta para abajo, y el que termina pagando los platos rotos es el productor agropecuario, ¿no? Pedro, ustedes que están en contacto, ¿qué dice la industria al respecto de este grupo, digamos, que se dedica al mercado interno? ¿Puede llegar a pagar hasta 4 pesos con 20? Y bueno, la industria seguramente ajusta sus valores a veces a lo que le ajusta el supermercadismo también, ¿no? Pero indudablemente que hay industrias que podrían tener una mejora en el pago. Es más, el compromiso de Venado Tuerto era aquellas que estaban por debajo de los 2.60 llegar, ¿no es cierto?, al mes de febrero, la producción de febrero, que se está cobrando ahora, a un 15% por encima de ese valor. Cosa que no lo han hecho. La mayoría de las industrias está liquidando al mismo precio que liquidó el mes de enero. Y supuestamente, cuando se cobren los 40 centavos, el productor va a llegar a cobrar, en el mejor de los casos, 3 pesos, salvo algunas excepciones de alguna industria muy pequeña o el caso de alguna industria como Sancor, que está pagando algo más. Pero sabemos de que hoy hay capacidad de pago, y seguramente si uno busca en la cadena se puede juntar entre la industria y el comercio a una cantidad importante que podría estar en un peso 10, un peso 20, que es lo que le está faltando al productor hoy. Ustedes también hablan del acopio de leche, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un proyecto que es una consignataria de leche, que no va a ser la solución ahora. Esto es un trabajo a largo plazo que hay que empezar a hacer. Cuando muchos hablan de Estados Unidos o de Nueva Zelanda o del propio Canadá, usted sabe que no es que las cooperativas industrializan el 97% de la leche, pero sí la comercializan, que es una cuestión distinta. Y hoy por hoy la Argentina tiene una comercialización muy atomizada, cosa que no tiene el sector industrial, que está prácticamente concentrado en un grupo de empresas donde se concentra casi el 70% de la compra. Si uno tiene compra aglutinada y tiene oferta atomizada, indudablemente que es muy difícil lograr por lo menos algún precio posible, no digo que justo, porque es difícil obtener un precio justo, pero algo que sea posible y que por lo menos no le esté produciendo hoy al lechero, al productor primario, un quebranto entre un peso y un peso 20, ¿no?
Pedro, ¿qué dicen ustedes con respecto a la opinión que tiene la Subsecretaría de Lechería de la Nación? Bueno, hace 90 días atrás no coincidíamos prácticamente, solamente coincidíamos en el diagnóstico de algunas cosas, pero no coincidíamos en muchas cosas con la subsecretaría. Yo lo he dicho públicamente, es decir, mano a mano con el subsecretario frente a los productores, que en algunas cosas yo no coincido. Yo no coincido como fuese que el mercado solucione el problema lácteo, porque esto es de vieja data. Ustedes recordarán cuando yo fui autor de una ley de lechería en el Congreso de la Nación y no se pudo aprobar. Más allá de eso, que la ley seguramente hoy hay que ajustarla, necesitaría de un montón de cosas más, pero tampoco era una locura y presagiamos que iba a pasar esto. Como en su momento, ustedes recordarán, yo fui autor de una ley, de la ley de tres cortes que se llamaba sobre el tema carnes, y planteé en aquel momento que íbamos a perder 10 millones de cabezas, y perdimos 10 millones de cabezas. Y con la lechería vamos a seguir perdiendo tambos. Esto se va a llevar puesto una cantidad de tambos que no los vamos a recuperar, porque tambos que se cierran nunca más se recupera. Esto está escrito ya, es decir, llevamos 40 años de historia en materia láctea del país. Y nosotros de la provincia de Santa Fe, que tenemos, somos la provincia que más tambos tiene, en estos momentos, hasta la última vacunación, teníamos 4.133 tambos. No estamos convencidos de que el secreto es tener menos tambo y producir la misma leche, producir más leche. Pauni fabrica el nuevo tractor de 80 HP totalmente nacional. Distribuye en Rafaela, Portón Comercial de Carlos y Gustavo Canavesio. Amigo productor, exija siempre lo mejor. Alimentos balanceados Coopil, un producto de Cooperativa Guillermo Lehmann para la nutrición animal. Las Praderas, semillas forrajeras, alfalfas peleteadas con los mayores rendimientos. Las Praderas, genética superior en alfalfas. Silos Marisa, con experiencia, calidad y diseño, proyecta y construye plantas de silos a su medida o llave en mano. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. Mercoláctea 2016, en Rafaela, del 18 al 21 de mayo. El evento más esperado del sector lechero, por primera vez en el predio del INTA Rafaela. Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros Limitada. Todo para el hombre de campo. Una delegación de productores de avellanas de Georgia, a orillas del Mar Negro en Asia, están comenzando a adoptar el sistema de trabajo CREA. Visitaron nuestro país y durante el encuentro, el ingeniero Rodolfo Tachuk sintetizó la tarea que vienen realizando. Estamos recibiendo a un grupo de asesores de la Asociación de Productores de Avellanas de Georgia, que desde hace 2 años está trabajando y está introduciendo en el trabajo con los productores la metodología CREA. Bueno, lo que estamos haciendo es mostrándoles cómo funciona la organización de los CREAs en Argentina. Armamos una agenda donde están viendo cómo trabaja un grupo CREA, van a ver todas las etapas del trabajo de un grupo CREA, van a participar de reuniones CREA, van a participar de una recorrida con un asesor y un productor CREA. Van a participar de la reunión de presidentes de la región y de la reunión de la mesa de asesores de la región. La idea es que tengan una vivencia y un contacto directo con el método como se usa aquí en la Argentina. Yo también formo parte del equipo que está trabajando desde hace 2 años en Georgia, y lo que nosotros hemos hecho es adaptar el método CREA a la realidad georgiana con un protocolo de reuniones distintas, diferentes, porque las escalas y las actividades de las empresas son diferentes, y estamos adaptando el método para trabajar con productores minifundistas en una asociación de avellanas. ¿Cuáles son las diferencias que vos ves entre los productores argentinos y los productores de Georgia? Una de las principales diferencias es la escala, son producciones más chiquitas. Es un país que, tras la caída del muro de Berlín en el 89, logró su independencia de Rusia, de la ex Unión Soviética, y de ahí han tenido todo un proceso democrático en el cual el país está en una etapa nueva de ingresar a,
a una nueva forma de organización, donde normalmente los productores tenían muy poca participación y eran más bien la iniciativa privada, la capacidad de gestionar sus emprendimientos y de valerse por ellos mismos. Prácticamente lo que detectamos es que fue casi anulada. Es difícil y estamos tratando de desarrollar el espíritu emprendedor, que por suerte hay en este grupo de productores, hay muchos productores y las nuevas generaciones con mucha iniciativa, y es el paso que vemos para que empiecen a ser productores que trabajen para mejorar su condición de vida, que se encuentran en una situación todavía muy primitiva, muy primaria, ¿no? Rodolfo, yo participé de la reunión que realizaron esta mañana aquí profesionales del CREA de Santa Fe Centro y San Francisco con profesionales de Georgia, y hemos visto que la parte económica tiene mucho que ver, como en todos los productores, ¿no? Claro, imagínense de qué gente que está aprendiendo a que uno puede ganarse el sustento. Con su propio esfuerzo, y esto es todo un cambio de mentalidad, es algo nuevo, de decir, yo con mi trabajo, me pueden pagar por mi trabajo y puedo progresar con mi trabajo. Yo puedo producir avellanas de mejor calidad, aumentando tecnología, generar más ingresos y que mi familia viva mejor. Eso es todo un desafío que en el común de los países occidentales está sobreentendido, pero en un país que viene de la ex Unión Soviética, después de 70 años de comunismo, es todo un ejercicio nuevo de volver a ser, digamos, alguien que se genera su propio ingreso, su propio trabajo, que tiene iniciativa de progresar, que podés ir más allá de lo que te daban, y es todo un desafío cultural que la Nueva Georgia está haciendo, ¿no? Y es muy alentador, hay cambios muy positivos. Vemos que es un país que tiene unas posibilidades enormes en cuanto a producir estos cultivos specialities de alto valor, como son las avellanas, y que le podrían dar al país un salto importante. De hecho, ya la producción de avellana en los últimos años se ha transformado en el principal fuente de ingreso de divisas de Georgia. Y digamos, es un desafío grande, tanto para CREA de adaptar y transferir la metodología a esos productores, y para ellos mismos de ver de que a través de trabajar juntos, de adquirir conocimientos y mejorar la calidad de producción y los niveles de producción de sus empresas, ven que están progresando, y eso lo vivimos. Un caso práctico es productores que hace 2 años los veíamos caminando, hoy andan en auto o en moto. Han tenido un progreso, ¿no? Por último, Rodolfo, aquí el valor que tiene ACREA a nivel nacional y trasciende la frontera, ¿no? Sí, para ACREA es un desafío grande. De hecho, ya tiene experiencia, pero a nivel de Latinoamérica, tanto en Paraguay, en Bolivia y en Uruguay. El método CREA ya es una realidad y hay muchos grupos CREA trabajando allí. Pero lo que estamos haciendo en Georgia es un desafío nuevo, una realidad diferente, y adaptar el método con un idioma diferente, con una cultura diferente. Y vemos que los productores son iguales en todos lados. Tienen ganas de progresar, de trabajar, y cuando le ven la punta al hilo, se organizan detrás de ese objetivo, y la verdad que es un desafío muy lindo, y ya nos está generando muchas satisfacciones como organización ver que podemos ayudar y transferir nuestra forma de trabajar, como trabajan los productores argentinos, agrega valor también en otros países, y es otra oportunidad que tiene Argentina de transferir tecnología y know-how al mundo, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta edición de Rafaela Rural. Los esperamos el próximo domingo a las 19:30 horas.